Buenos días, Rosemary. Buenos días. En esta ocasión tenemos un selecto grupo de estudiantes de nivel universitario y esperamos que ellos tengan esta grata experiencia al compartir algunas interrogantes y consideraciones que tienen con respecto a la obra que han leído. Sin más preámbulo, te dejo en la compañía de este selecto grupo de estudiantes. La novela es qué vamos a hacer después. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos dicen? Yo voy a hacer una breve introducción. Cuando cometen una injusticia o una canallada, porque a veces más allá de la injusticia, nos hacemos esa pregunta: ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Y a nuestra mente lo primero que llega es venganza. Me las paga. Con la misma vara que mides serás medido. Sin embargo, la venganza te iguala a tu enemigo. La justicia te enaltece. Y lo puedes ver desde cierta altura moral y decir: no me voy a vengar porque no soy como tú. Voy a esperar la justicia, aunque demore. Porque si no lo alcanza la justicia de la tierra, lo alcanza la justicia divina. Así es que cuando estemos en esa situación, elevemos la mirada al cielo y invoquemos justicia. Y ustedes verán cómo esa persona que tanto daño les hizo, inclusive en la novela lo llevó a la cárcel, tortura, paga por su maldad. Porque la vida te regresa todo lo que das. No es que Dios te castigue, la vida te lo regresa. Adelante. Excelente. Con la pregunta. Excelente. La cámara. Mi pregunta es la siguiente. La cámara. Y la cámara, ya, perfecto. Buenos días, mi nombre es José Muñoz y leí la obra ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? De esta obra me salieron dos preguntas que fueron: ¿cómo afecta el contexto político y social de Panamá en los personajes principales de la novela? Muchísimo. Porque esa novela, el contexto de esa novela es la situación política del país desde hace décadas. Que cuando alguien llega al poder con sed de venganza, persigue a sus enemigos. Y si no tiene un caso, se lo crea. Lo presume culpable cuando la ley mandata que se presuma inocencia hasta que el Ministerio Público pueda probar su culpabilidad. Entonces, ese es el contexto. Excelente. Y de esa misma pregunta sale otra que sería: ¿cómo enfrentan los desafíos que este les impone? Bueno, ese es el gran desafío. ¿Qué hago? Me vengo, busco las mismas herramientas que utilizó mi enemigo contra mí y me igualo a él, o solicito justicia. Recabo pruebas para que la persona se dé cuenta que no somos iguales. Y tal vez recapacite y busque reparar el error. Aunque cuando torturan y encarcelan a una persona, no hay cómo reparar ese error. Pero ¿qué debe hacer la persona? Buscar justicia y después perdonar. Porque si tú no te perdonas, no perdonas, te haces rehén de la persona que te hizo sufrir. Porque siempre la vas a tener en tu mente y en tu corazón haciéndote el mismo daño. Entonces, buscamos justicia, nos desapegamos de toda esa maldad y perdonamos. El perdón no es un regalo para el opresor. Es un regalo para uno para sentirse en paz. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Artemio Sanjur y le vengo a hacer dos preguntas que me interesaron de la novela. ¿Cómo desarrolló los personajes principales? ¿Están basados en personajes reales o son completamente ficticios? Bueno, yo no voy a decir que si se parece a un personaje es mera coincidencia. Yo tengo el valor para decir que fue intencional. Busqué los rasgos que ustedes ven de algunas personas. ¿Y qué pueden hacer ellos? Como la canción: se parece tanto a ti que no puedes engañarme. Entonces se parecen a ciertos personajes que ustedes identifican, pero ellos no lo van a asumir
Porque asumir eso es declararse culpable y el ego no se los permite. Y ellos piensan que actuaron bien. Perfecta la pregunta. Okay, mi segunda pregunta es, ¿qué mensaje o lección esperaba que los lectores se llevaran después de leer la novela? Dos mensajes. Para las personas que han sufrido una injusticia, un encarcelamiento injusto, buscar la justicia. Es lo único que va a sanar las heridas más profundas. Los agresores que sepan que en la vida todo se paga. Y nunca le debes hacer a otra persona lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Así es que ahí están los dos mensajes para los dos polos de la novela. Y creo que logré mi objetivo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Roberto Rodríguez y tengo dos preguntas que me surgieron de la novela ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos queda? Una sobre el proceso creativo, que sería ¿cómo fue el proceso de escritura y si hubo algún desafío en particular para el desarrollo de los personajes? Sí, esa es una pregunta de escritor. Para desarrollar los personajes tienen que ir acorde, en concordancia con el argumento. Y sí tuve ciertas dificultades. Ustedes saben que los personajes más terribles son hombres. Y entrar en el pensamiento de un personaje y que se sienta diferente. Ramiro no es igual al presidente, ni mucho menos a su hermano. Entonces, que se note esa diferencia en el diálogo, en la forma de actuar, eso es un gran reto. Pero yo siempre en cada novela me pongo un reto diferente. Pero déjenme decirte, lo más difícil de los personajes es recrear a los malvados. Porque uno es bueno. Entonces, qué difícil es recrear y poner ante los ojos del lector un personaje que es un miserable. Ese es un gran reto. Bueno, como segunda pregunta tenía sobre el tema del libro, de cómo se aborda el tema del perdón y la justicia en el libro. La justicia siempre te da consuelo. Cuando tú eres víctima, inclusive de cuestiones menores, y tú ves que se hace justicia, eso te da cierto consuelo. Y el perdón, no hay otra alternativa. El perdón es la única respuesta. Porque si tú odias a esa persona y no lo perdonas, es como tomarte un veneno y pretender que tu enemigo se muera. Te va dañando a ti mismo. Así es que la única respuesta es el perdón. No tiene que merecerlo. Tú sí te mereces no sentirte mal, no estar envenenado, sentir que la vida no tiene sentido. Ese es el gran objetivo del perdón. Vale, muchas gracias. Pero te voy a aclarar algo. El perdón no es reconciliación. A ti una persona te hizo daño, tú lo perdonas, pero eso no es que vas a andar en una fiesta con esa persona. Distancia, contigo la distancia, pero te perdono para sentirme mejor, en paz. Buena pregunta. Muchas gracias, fue un gusto. Bueno, encantado. Buenos días. Mi nombre es Daniel Saavedra y yo tengo dos preguntas sobre la obra ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? La primera es una pregunta muy simple y es ¿cuánto tiempo le tomó el desarrollo de la obra? 9 veces, porque yo escribo todos los días menos el domingo. Ahora, a partir de este año, tampoco escribo el sábado. Lo dedico a otras actividades. De lunes a viernes yo escribo aunque esté lloviendo con truenos, porque la única forma de terminar una novela es con perseverancia. No es que voy a escribir cuando la inspiración me llame. Le tengo una noticia. La inspiración no visita los vagos. Tú tienes que ponerte a analizar cómo hago y ahí la inspiración se posa sobre tú. Okay, gracias. La segunda pregunta sería, ¿cómo ha sido la recepción del libro entre los lectores y si hubo algún comentario que le haya sorprendido? Bueno, las preguntas que me han hecho a mí han sido tan inteligentes que me siento complacida. Hay personas que han actuado de manera como los villanos de la película,
que no se sienten contentos y que han comentado esa novela nada que ver, porque no se atreven a reclamarme a mí, porque eso sería confirmar yo soy el miserable que está en la novela. Así que yo bienvenido todos los comentarios. Mira, si la crítica es constructiva, te ayuda. Si es destructiva, es un aplauso al mérito, porque les gustó la novela. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Buenos días. Adelante. Mi nombre es Dina Ortiz y luego de leer la obra tengo unas preguntas para usted. ¿La obra está basada en algún hecho histórico real? Hay un hecho de una amiga que le encarcelaron únicamente para que declarara en contra de su jefe. Ella no lo hizo, pagó las consecuencias, días en la cárcel de mujeres, 10 meses arresto domiciliario, pero ella no podía. ¿Cómo iba a mentir para que su jefe fuera preso? Persecución política. Entonces, aunque esa solamente fue el espíritu de Roxana, lo demás es ficción. ¿Y de dónde obtuvo la idea para crearle esa historia? Bueno, yo tengo varias novelas políticas. No hay trato, Agenda para el desastre, El retorno de los bárbaros, El poder desenmascara. Se presume culpable y ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Yo trato, procuro de un año, el año electoral, publicar una novela política para que la gente tome conciencia, ejerza el sufragio de manera responsable, porque después nos pasamos 5 años quejando. ¿Y quién puso al presidente ahí? Nosotros. No vinieron los suecos ni los rusos a votar por nosotros. Entonces, para que se adquiera esa responsabilidad ciudadana de lo que nos espera cuando votamos por un candidato que no se ha aprobado moralmente. Excelente pregunta. Buenos días, mi nombre es Analisa Camarena y tengo dos preguntas. La primera sería, ¿qué tipo de temas le inspiró para escribir? Uno de esos fue la historia de Roxana. La otra fue una noticia, cuando arrestan a un ex jefe de la policía, lo tiran al suelo, lo esposan los que fueron sus propios compañeros, por órdenes de arriba. Cuando dice órdenes de arriba, no tienen por qué cumplirla, porque cuando una orden está basada en una infamia, no tienen que cumplirla. Entonces, cuando yo vi ese nivel de violencia, yo dije, ya yo hice la novela Se presume culpable. Y después digo, voy a concluir con la novela para que vean que mis novelas, por lo menos, el que la hace, la paga. Ustedes ven el final y se dan cuenta. Esperemos que en el país sea lo mismo. Pero no tengo muchas esperanzas. Pero bueno, la esperanza siempre se mantiene. Excelente. Sube un poquito la voz, por favor. ¿Por qué decidió ser escritora? Bueno, primero que nada porque tuve el privilegio de tener un profesor en tercer año, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Cuando nos enseñó a analizar una obra literaria y él todos los días había que leerse un capítulo del Quijote. Entonces yo dije desde ese entonces, yo era lectora desde los 10 años de libros pesados, yo quiero ser escritora. Y desde ese tiempo nunca abandoné mi sueño, porque el que no abandona su sueño, lo cumple. Muchas gracias. Buenos días, mi Buenos nombre días. es Ariana Pineda y le estaré realizando dos preguntas. La primera sería, ¿qué impacto esperaba que tuviese su novela en su trayectoria como escritora? Primero, que aquí casi nadie se atreve a escribir novelas políticas. Porque para escribir una novela política se necesita valor, porque te enfrentas a reclamos. Y segundo, que el lector, antes de ejercer su sufragio, razonara, reflexionara y pensara en el bien del país. Yo creo que lo logré. Ajá. La segunda sería, ¿cómo se siente cuando recibe críticas positivas referente a su trabajo? Las críticas positivas siempre te ayudan. Te ayuda a compensar las horas de soledad
que pasas escribiendo, porque no crean que es solo glamour para un escritor, que salir en la feria, que en la foto, en las redes sociales, es una labor en solitario. Y cuando tú te reconocen tu trabajo, tú sientes una gran satisfacción y te ayudan a seguir adelante. Excelente. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Yerisel Mojica y a continuación le haré dos preguntas. ¿Qué la inspiró a escribir Se presume culpable, que tengo entendido que es la primera, y su continuación, qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Bueno, se presume culpable fue el incidente ese que yo vi cuando arrestan al jefe de la policía. ¿Y qué vamos a hacer? Yo quería que esos miserables que actuaron de esa manera la pagaran. Y por lo menos que la paguen en mi novela. Porque así cualquiera dice, este fulano, pero qué, ¿dónde está? ¿Por qué no ha sido llamado a juicio? Entonces eso es, crea expectativas en que debemos exigir justicia. Justicia para todos, maldad para nadie. Y la siguiente sería, ¿qué parte de la novela o escena le demoró o fue más difícil de escribir? El final. El final cuando Nico llama al presidente porque el personaje había simulado que se iba a suicidar. El presidente sabía que no, pero Nico no quiso él tomar esa decisión porque no le correspondía. Y el presidente da un puñetazo sobre el escritor y se derriba en la maldita puerta. Y entonces Muchas gracias. esa es la parte medular de la novela. Okay, gracias. Bueno. Buenos días. Soy Bueno. estudiante. Vengo a realizarle dos preguntas relacionadas con la novela. ¿Por qué decidió utilizar este tipo de narrativa para desarrollar la novela? ¿Por qué utilizó cómo? ¿Por qué decidió utilizar este tipo de narrativa para desarrollar la novela? Mira, la narrativa de la novela política tiene que ser fuerte, tiene que ser que atrape al lector, tiene que ser trepidante el argumento, porque en la política es un mundo donde la maldad impera y donde la maldad impera no hay espacio para que tú tengas otro tipo de retórica. Ese es el tipo de narración que exige una novela política. La segunda sería que al finalizar la novela, ¿se sintió satisfecha con los resultados obtenidos? Sí, sobre todo cuando llegué al final. Cuando yo llegué al final, digo, este es el final que yo necesitaba. Cuando le dice, tú eres un perro y tú un delincuente. Entonces, esa es desenmascarar. Porque todo el mundo dice, el poder corrompe, el poder desenmascara. Dale poder a una persona y tú vas a saber cómo, qué es lo que tiene dentro. Porque la máscara cae. ¿Cómo no? Buenos días, mi nombre es Isabela Chávez. Le quería hacer dos preguntas. La primera sería, ¿qué le diría a un lector que se siente perdido o desanimado después de los cuentos escritos en el libro? Después de la narración, si se siente desanimado, es porque tiene algún familiar que hizo algo similar a los hermanos Valdivieso. Porque si no, se va a sentir contento de que imperó la justicia. Así de fácil. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el papel de los personajes en representar diferentes posturas frente a la adversidad? Eso es bien importante. Esa es una pregunta de escritora. No todas las personas responden igual, incluso en las mismas circunstancias. Entonces hay escritores que uniforman todo como ellos lo harían, pero tú tienes que ponerte en la piel del personaje. Tú dices, el personaje es así y así, no va a actuar como yo, que soy una muchacha buena. Entonces tú tienes que ponerlo a actuar de acuerdo con el rol que juega en la historia. Y eso no es fácil. Buena pregunta, pregunta de escritora. Gracias. Buenos días. Buenos días. Tengo dos preguntas para usted sobre su novela, sobre qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. La primera pregunta es, ¿cómo fue su proceso de investigación para incluir temas tan cercanos a la realidad política y social en Latinoamérica? Excelente pregunta, porque es en Latinoamérica, cuando vemos a Maduro, nos acordamos de la novela. Cuando vemos Ortega nos acordamos de la novela, pero el de Panamá era más solapado.
Entonces, eso es un reto y a la vez te hace crecer como escritora. Eso es lo más importante, de que tú sientes que cuando desarrollaste la escena, cumpliste con el cometido. Y no es fácil. La otra pregunta. ¿Tiene alguna esperanza o visión sobre el futuro de las sociedades que han sufrido injusticias como las que se presentan en el libro? Sí, porque yo pienso que ahora la justicia va a arrancar. Y una vez que tú tienes un familiar que le hicieron esto y esto, y tú ves que esa persona en el banquillo de los acusados, tú sientes satisfacción. Y yo tengo esperanza de que este sea un país donde se presuma inocente a una persona hasta que le demuestren que es culpable. No es que lo van a presumir culpable y desde la cárcel tú vas a tener que probar tu inocencia. Eso es absurdo. Y yo aspiro a ese tipo de país, a un país decente. Muchas gracias. Dios. Bueno. Hoy quiero hacer dos preguntas sobre su novela. La primera sería, ¿pensó, se le ocurrió en algún momento agregarle una tercera parte al final de su novela o se sintió satisfecha con el final que le dio? Bueno, es que tiene, esta es la tercera parte, es el poder desenmascarar, se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Pero como yo tenía una trilogía anterior, yo traje a a tres personajes de esa trilogía, que es el cuerpo, que es el personaje principal de Agenda para el Desastre, a Isabel de la Fuente, su esposa, y a Sara Ortiz. Entonces se convierte en una saga de seis libros, que es las dos trilogías unidas en esta, y me sentí muy satisfecha porque fue un reto enlazar las dos trilogías. Segunda sería, ¿hay algún altibajo que haya tenido en su carrera como escritora y que usted pueda decir que la ha marcado? Bueno, no me ha marcado, pero sí hay altibajos. Hay personas que no perdonan a aquella que da un paso de la fila y triunfa hacia adelante. O sea, el triunfo trae alegrías, pero también trae enemigos. Entonces son personas que quieren que les vaya tan bien como te va a ti, pero no están dispuestos a hacer todos los sacrificios que hace esa persona que alcanzó el éxito. Entonces la atacan inmisericordiamente, pero ante la envidia, compasión, porque ellos saben que nunca te van a poder igualar y mucho menos superar, porque no están dispuestos a hacer los sacrificios que tú hiciste, prepararte, tratar de tener una novela todos los años. Entonces, eso sí te atacan ferozmente, pero yo lo siento como que me están aplaudiendo. Ese es el tributo al mérito. Inclino mi cabeza y digo gracias. Gracias. Buenas, mi nombre es Jesús Bradway y quisiera hacerle dos preguntas sobre su novela. La primera es, al principio se menciona que los personajes viajan a Boquete. ¿Por qué eligió usted dicho lugar? Bueno, yo estuve en tierras altas, tanto en Boquete como en Volcán. He estado pocas veces, pero cuando tú llegas a ese lugar, sientes una paz que es como de otro mundo. Tú sientes hasta que el tiempo se detiene, tu mente se sosiega y sientes una inmensa felicidad. Tienen mucha energía positiva esos dos lugares, tanto Volcán como Boquete, y por eso los escogí. Por otra parte, yo soy aficionada al café. Y en varias ocasiones, bueno, tengo un amigo ingeniero que tiene, el tío tiene una finca de café, y me traía el geisha, el mejor café del mundo. Entonces, por eso quise traer a colación y hacer esa mención a esas personas que han logrado ese éxito. De que Panamá ya no es, tú dices el canal, pero ahora tú dices y el café geisha. La segunda pregunta es, ¿cómo surgió la idea o en qué se basó para escribir el personaje de Sayonara? Sayonara es esa mujer que se ha equivocado mucho, pero con un inmenso corazón. Y cuando ella vio cómo atacaban a Roxana, ella se identifica con el dolor y dice, pero esta mujer es inocente. Y se convierte en su protectora. Ese es un personaje notable, porque se equivocó, corrigió su rumbo y fue una persona excepcional.
Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Dylan Ortega. Tengo dos preguntas sobre su novela que vamos a hacer después de lo que hicieron hoy. La primera sería, ¿cómo estructuró la trama para mantener el interés al autor? Ah, pues esa es otra pregunta de escritor. Esas son técnicas que se aprenden y que no son fáciles. Porque ustedes han tomado novelas que a la décima parte cierran el libro y dicen, ¡qué pereza! Por eso es que los jóvenes leen mi literatura, porque desde que abren el libro los atrapo. ¿Por qué? Porque comienzan con un final, como ellos dicen, aguado. Y así no captas al lector. Yo utilizo una técnica que se llama in media res, en medio del asunto. Desde que tú abres, tú dices, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué va a seguir? Entonces, eso te hace que te atrapen en la lectura. Y eso no es fácil lograrlo. El verdadero talento del escritor no es escribir bonito, es atrapar al lector y que no abandone tu libro. Excelente pregunta. La otra pregunta sería, ¿alguna vez otro autor le ha dado otro punto de perspectiva sobre su novela? No, porque saben que no se los voy a permitir. Que él escriba su propia novela. Yo escribo las mías porque yo he demostrado que desde mi punto de vista tengo éxito. Así que inclusive el editor nunca se atrevió a cambiarme un giro narrativo a mí, porque él sabía que yo había estudiado mucho, que había hecho una investigación y que no se lo iba a permitir. Cada uno tiene su estilo, que se sienta la voz. Ustedes cogen otro libro y este es de Rosemary si le tapan el, porque yo tengo ya mi voz. Le tapan el nombre del autor y dice, esto lo escribió Rosemary Tapia. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Yoselena Acosta y tengo dos preguntas sobre la novela. La primera es, ¿hay alguna experiencia personal en alguna parte de la que usted escribió que quisiera resaltar? Sí, cuando conocí a la amiga que presumieron culpable, fue terrible cuando ella me contó su historia. No es la historia de la novela, sino el hecho en sí de presumir a una persona culpable con el solo hecho de hacerle daño a otra persona. Okay. La siguiente es, ¿en algún punto de lo que usted escribió se quiso referir a algún político en específico? Ustedes se dan cuenta de una vez porque ustedes los reconocen y no me pueden reclamar porque van a decir, yo soy el canalla de la novela. No me van a reclamar eso nunca, porque su ego no se los permite, porque ellos se sienten inmaculados. Así que sí hay, total y absolutamente. Gracias. Buenos días. Tengo dos preguntas y la primera es, ¿qué estrategia propone para encontrar la respuesta a la pregunta que vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Es la reflexión que hace Ramiro. Pues estaba lleno de odio, yo pensaba en la venganza. ¿Qué lo hace cambiar el amor por Roxana? Porque él quería merecerla. Entonces sabía que tomar venganza lo igualaba a sus enemigos. Entonces ahí está lo medular de la novela. Cuando él conversa y le dice a Roxana, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Y ella dice, justicia. Vamos a exigir justicia. Excelente. Mi siguiente pregunta es, dada que usted es una escritora de diversa historia, supongo que está familiarizado con muchos temas. ¿Cuál de los temas que usted ha tocado ha sido su favorito? Las novelas políticas. Las novelas políticas son mis favoritas, pero yo tengo novelas sociales que amo mucho porque yo quiero que la realidad social de este país cambie. Que ningún niño tenga que trabajar para poder mantenerse y no vaya a la escuela. Yo no quiero que ningún niño en riesgo social caiga en las garras de la delincuencia juvenil. Entonces también tengo una sobre bullying. Que yo vi a un niño, la tristeza de ese niño y ese silencio lleno de temor me hizo hacer la novela sobre bullying. Entonces mis novelas sociales tienen el propósito de hacer de Panamá un lugar mejor. Muchas gracias. Hola de nuevo. El grupo de un F112 le agradecemos el día de hoy por su tiempo y por sus valiosas aportaciones hacia nosotros sobre la pregunta que le hicimos a usted.
Y ha sido un placer haber conversado con usted el día de hoy. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes porque ha sido un grupo con preguntas inteligentes, preguntas que me hacen crecer como escritora. Y quiero felicitar a la profesora Zaida porque eso en gran medida se lo debemos a la dedicación y el compromiso de su profesora. Yo los felicito y apenas tenga el video editado, se los voy a hacer llegar para que lo promuevan y sea uno de los videos más vistos. Muchas gracias a ustedes.